Hoy les tenemos la historia de Destiny. Fíjense, ella es una joven latina a quien, pues ni todas las pruebas que le puso el destino impidieran que se realizara este sueño que ella tenía de hacerse su fiesta de 15 años. Así es, Destiny fue diagnosticada con una rara condición por la cual tiene un tumor que tiene que operarse continuamente. Ella ha sufrido mucho bullying porque pues no puede hablar bien y aún así no dejó de soñar. Mario Perea nos trae esta hermosa historia. Contra todos los pronósticos, desafiando las adversidades y los obstáculos que la vida le ha presentado, Destiny logró celebrar y disfrutar a lo grande su fiesta de 15 años. Estoy teniendo el tiempo de mi vida, que todo es en mí, todo es por todo lo que he luchado toda mi vida, que por fin estamos celebrando un año de mi vida más. La sorprendente historia de esta joven latina es digna de admiración y respeto. Siendo muy pequeña, a ella se le diagnosticó un linfangioma cervical, un padecimiento poco común que la ha mantenido en permanente supervisión médica. Es un tumor que crece cada año, tengo que hacer una cirugía de lengua porque crece. Es muy doloroso, tengo que tener muchos narcóticos para que controlen mi dolor. Pero no solo han sido las constantes cirugías y las largas estancias en los hospitales, su condición le impide hablar de manera fluida, lo que ha generado una consecuencia aún más triste, el bullying entre sus compañeros de escuela. Cuando a mí me hacían bullying, yo nada más pondría mi cabeza para abajo, ¿verdad? Cuando yo veo que alguien está haciendo eso, cuando me lo hacen a mí, yo me paro por mí misma. Con el apoyo de su familia y principalmente de su madre, el año pasado Destiny decidió organizar su fiesta con la ilusión de lucir su vestido de quinceañera. Pero un nuevo impedimento se atravesó en el camino. 3 días antes de la fiesta, Destiny tuvo una convulsión, la cual la llevó al hospital. Y por motivos de que ya eran 3 días, no pudimos cancelar nada. Todo lo perdimos. Los enormes gastos y las pérdidas que sufrieron les impedía pensar en una nueva fiesta. El año pasado no pensamos tanto en que perdimos la quinceañera, estábamos pensando en que perdíamos a Destiny. Sin embargo, gracias a su perseverancia y su extraordinaria fuerza de voluntad, Destiny lo volvió a intentar, esta vez participando en un concurso para elegir a la quinceañera con la historia más interesante y original. Nos ocurrió hacer un evento en el cual rifáramos un paquete completamente gratis que incluiría el salón, las fotografías, el video, el maquillaje, el vestido, todo lo relacionado para la quinceañera. Y acorde con su nombre, el destino le tenía programado una maravillosa sorpresa. Destiny Alonso. Cuando me sentí que me había ganado, se sentía todo como un sueño. Pensé que estaba soñando. Quiero decir gracias a todos los que participaron, que hicieron mi sueño realidad. 100%, esta es la fiesta de mis sueños. Desde Los Ángeles, California, Mario Perea, Hoy Día Noticias Telemundo.